noches. Yo soy Julio Riobo y esto, como ustedes saben, es Pulso Electoral. 3 semanas de campaña y el debate no cesa. La pluralidad de posiciones nos invita a reflexionar sobre esa premisa que dicen muchos. Hay 2 modelos de país. Para algunos esa afirmación puede ser determinante, inequívoca. Para otros reduce la diversidad de planteamientos que se presentan actualmente. Se habla de polarización, de la situación económica nacional, de temas estructurales, de temas coyunturales, pero lo que ya no entra en la discusión es el hecho de participar o no. Al venezolano le gusta votar, pero también se anima a lo que es la esencia de un poder legislativo, entablar conversaciones con la parte contraria para intentar ajustar la paz. Ese es el significado textual de la palabra parlamentar. El poder electoral, por su parte, ha cumplido con informar cada paso ejecutado por la estructura que hará posible las elecciones. Todo cuenta con la participación de los actores políticos y técnicos colaboradores. Se ha garantizado la transparencia absoluta de cada proceso y el apego estricto a la normativa. Por eso, en Pulso Electoral, compartimos con ustedes diariamente el cronograma y las leyes que rigen cada evento. Ya ningún medio de comunicación, aunque lo intente, puede opacar y ocultar lo que la gente hace en la calle, ejercer su derecho a parlamentar, con ganas de construir su propia realidad política. Una nueva asamblea mantendrá las discusiones sobre los grandes temas. Nosotros seguiremos tomándole el pulso a esa colectividad deseosa de escribir su propia historia. No podemos seguir así. No nos podemos quedar sentados. Es un día por Venezuela. Tenemos que votar. Porque primero es Venezuela. Vota amarillo, vota amarillo, vota en el centro, vota el 6 de diciembre. Esas cúpulas, porque tenemos que hablar de las cúpulas extremistas que lamentablemente se aferran a la confrontación, a la polarización, les decimos que nosotros desde nuestra condición de oposición decidimos luchar y defender la vía electoral porque es la única vía que, además que está en la Constitución, es la que obviamente logra los cambios que el pueblo de Venezuela anhela y aspira. Leyes para la juventud, para proteger a la familia, para proteger a nuestras mujeres, para proteger a nuestros niños. Una ley para la recreación de todas y de todos, que de verdad pueda llegar casa a casa, que pueda llegar al interior de la familia venezolana. Proteger a la familia en su vivienda, proteger a la familia en su hábitat natural. Que no haya necesidad de que una señora tenga que salir para ser atendida en un determinado centro. Si podemos lograr que el núcleo que ha logrado combatir y está venciendo el COVID-19, que es la familia, se convierta en el eje fundamental del ejercicio parlamentario desde el año 2021. Debemos dedicarnos precisamente a buscarle soluciones a cada uno de esos problemas de los venezolanos. Y debe ser entre todos, porque eso es mentira que si vamos en un proceso de polarización, como ya lo vimos, bueno, si la oposición plantea un proyecto de ley, simplemente es rechazada. Si la plantea el gobierno, entonces ya pragmáticamente decimos, bueno, esto no, por razones ideológicas, por razones políticas, esto no va a funcionar. Debe darse esa negociación política en el Parlamento Nacional. Debe estar a la orden del pueblo, a la orden de la revolución, para trabajar agarrados de la mano del gobierno del hermano presidente Nicolás Maduro para combatir las sanciones, para combatir los atropellos contra el pueblo. Venezuela alza la voz con una nueva asamblea, el pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento y en el nuevo parlamento. Venezuela alza la voz. Y este martes inició el despliegue del cotillón electoral, no codificable, en las diversas regiones del país, el cual consiste en la distribución de materiales como almohadillas, lapiceros, cuadernos de votación, además de los insumos biosanitarios para resguardar la salud de los venezolanos. En el artículo 48 de la Junta Nacional Electoral de la Ley Orgánica del Poder Electoral lo establece en su punto número 7, definir y elaborar los instrumentos electorales de conformidad con lo establecido en la ley. Eso dice este articulado. Esa actividad se llevó a cabo
el día de hoy. El CNE avanza con éxito el despacho del material electoral no codificado, como lo mencionaba, que debe estar en los más de 14.000 centros de votación antes del 28 de noviembre, según el cronograma. Vamos a ver esta nota de Mesber Patricia Bolívar. Desde los galpones del CNE ubicados en Guarenas, Estado Miranda, la presidenta del Poder Electoral, Indira Alfonso, supervisó el despliegue del material que estará distribuido en las mesas de votación, así como los kits de bioseguridad enviados en las maletas. Y hoy, luego de haber impregnado de bioseguridad este proceso electoral al que hemos convocado para el 6 de diciembre, donde elegiremos a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, un protocolo biosanitario que contiene elementos que garantizan no solamente a los electores y electoras, sino también a todos los integrantes de las más de 29.000 mesas de votación desplegadas a través de 14.221 centros de votación en todo el país. Informó que el despacho inició hace unos días y ya 7 estados del país poseen el material y la solución tecnológica. Estamos previendo que el día 28 de noviembre en cada estado del país ya se encontrará este material electoral. Material, como ya les he dicho, para la instalación de los centros de votación. Destacó que el CNE está preparado para atender cualquier contingencia. Está una maleta que lleva históricamente un material de contingencia en caso de que la solución tecnológica presente alguna situación en la cual pudiésemos nosotros inmediatamente ser activado el proceso de contingencia para que siempre, como primera línea, garanticemos el derecho al sufragio como prioridad de este pueblo venezolano. El CNE está garantizando el despliegue del cotillón electoral y la nueva solución tecnológica para que usted pueda ejercer el voto el próximo 6 de diciembre. Bueno, de esta manera avanza el cronograma electoral de cara a lo que va a ser esta elección parlamentaria, la número 25 que se realiza en nuestro país estos últimos 20 años. Recuerde, usted puede participar con nosotros, arroba @JRiobóBTV en Twitter, ahí lo tiene, lo pone el generador de caracteres. También mi Instagram, arroba JRiobóF. Puede participar, escribirnos algunas preguntas, lo que quiera comentar del espacio. En algunas ocasiones yo respondo los mensajes. Ayer en el debate estuve allí con una participante, una conversación, eso fue casi que tendencia. Algunos me atacaron, otros me defendían, pero bueno, de eso se trata el debate. Si puede poner el mensaje en mi cuenta Twitter, señor director, por favor, para leerlo, dice lo siguiente. En minutos comienza Pulso Electoral. ¿Qué le gustaría que se debatiera en este espacio? ¿Desde dónde nos ven? No se lo pierda, de verdad, no se pierda el programa. Va a estar muy bueno el día de hoy para el debate de las ideas, la confrontación de ideas a través de la palabra, las propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas. Vamos a la pausa, pero antes usted va a disfrutar del perfil de cada uno de nuestros invitados, de dónde vienen, qué han hecho, su carrera política. Como siempre, vamos a tener a invitados del Gran Polo Patriótico y también de la nueva oposición. Hay unos, me decía ayer esa compañera que donde discutíamos que ella no era de la oposición, sino una alternativa. También va a venir la alternativa a escuchar, bueno, la propuesta y usted o ese candidato lo tiene que convencer para que obtenga su voto. Así va a ser. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Pulso Electoral. No se aparte y recuerde, ya va, la grúa muy rápido. Y recuerde que el debate lo llevo yo. Ya venimos. Antonio Muguesa, candidato por Acción Democrática, abogado, secretario general de Acción Democrática seccional por el Estado Guárico y luchador social. Isabel Figueredo, candidata por el Gran Polo Patriótico, abogada, presidenta nacional de la Mujer Podemista, presidenta de Podemos en el Estado Aragua, vicepresidenta nacional de las comunas de Podemos. José Luis Castañeda, candidato por Unidad Política Popular 89, licenciado en Administración, presidente.
presidente del condominio del mercado Cipeco de Petare, miembro fundador del club deportivo Los Lakers en Petare, miembro de la administración del Consejo Comunal Supeniet Guaycoco 2008-2012. Arnaldo Sánchez, candidato por el Gran Polo Patriótico, licenciado en Educación Física y Deporte, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidente territorial de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región Táchira-Mérida, comisionado nacional de Deporte y Recreación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Continuamos su programa Pulso Electoral. Recuerde que este espacio es todos los días a las 7 de la noche y se retransmite hoy por lo menos, hoy martes, a las 9 de la noche por Radio Nacional de Venezuela. No se lo puede perder. Es muy bueno el debate de ideas, la confrontación a través de la inteligencia, del estudio. Eso vemos aquí en Pulso Electoral. Vamos a presentar a cada uno de nuestros invitados. Nos acompaña Antonio Muguesa, candidato de Acción Democrática. Ahí lo tienen, gracias por venir. También está con nosotros Isabel Figueredo, candidata Gran Polo Patriótico. Gracias por estar aquí en Pulso Electoral. También está José Luis Castañeda, candidato de la Unidad Política Popular 89, comúnmente conocida como UPP 89. Gracias. Y finalmente, Arnaldo Sánchez, candidato por el Gran Polo Patriótico. Nuestros invitados, allí les explico la dinámica, es la siguiente. Tienen 2 minutos. Algunos han visto el programa, otros no. Pero tienen 2 minutos para la propuesta, para presentar su propuesta a lo que va a ser esa nueva Asamblea Nacional. De ser usted, bueno, electo, ¿cuál sería la propuesta? Hay un contador, si lo puede poner, señor director. ¿Lo tienen ahí o no lo tienen? Ahí lo tienen. Escuchamos a la propuesta del candidato Antonio Muguesa. ¿Lo escucho? Sí, listo. Buenas noches. Pido permiso a la audiencia para retirarme el tapaboca para medida de bioseguridad. Mi propuesta de lograr un escaño a la Asamblea Nacional es la creación de un instrumento legal, como es la ley de reprivatización, ya que tenemos en Venezuela fundos, atos, empresas expropiadas y confiscadas que hoy se encuentran en el abandono. Hay que ponerla productiva para que generen fuentes de empleo, servicios y bienes para lograr fortalecer el aparato productivo del país. Lograr la creación de una ley que le dé autonomía al Banco Central de Venezuela, para que ésta a su vez logre implementar una política monetaria para frenar la inflación que existe, la inflación galopante que existe en el país en estos momentos, y para que así los sueldos y salarios puedan alcanzar. Lograr la aprobación de los recursos públicos para las regiones, hacerle seguimiento y control para que estos puedan ser utilizado de forma óptima para el desarrollo de las regiones. En materia social, la creación de instrumentos legales para que los adultos mayores puedan adquirir su pensión y tenga el poder adquisitivo necesario para adquirir la canasta alimentaria y lograr adquirir y suplir las necesidades que existen en sus hogares. Y lograr revisar el estamento jurídico para todas aquellas leyes que colide con la Constitución, derogarlas. Justo a tiempo. Me quedan allí 2 segundos, candidato. Vamos ahora con la candidata Isabel Figueredo. ¿Puede poner el contador? ¿Ya lo tienen allí? ¿Lo pone, por favor, señor director?
Ahí lo tienen. La escuchamos, candidata, su propuesta. Buenas noches a todos. De verdad que mi primer objetivo como candidata es devolverle el hilo constitucional a nuestra Asamblea Nacional, que es lo primero, es lo fundamental, ya que el pueblo ha venido sufriendo toda esta alevosía, como dicen, porque yo lo veo como con alevosía. Yo como abogada, como doctora constitucionalista, he visto cómo han venido destruyendo nuestra Asamblea Nacional de la forma en sanciones, bloqueos. O sea, mi enfoque va a ser la devolución del hilo constitucional a nuestra Asamblea Nacional. Ese es el primer objetivo. Mi segundo objetivo es los valores y los principios de la familia, o sea, la ley a la familia, el bienestar familiar, el bienestar al adolescente, el bienestar al niño, el bienestar a la mujer. Uno de mis puntos fundamentales, y considero que es uno de los más importantes, esas mujeres que los hombres las abandonan y por el hecho de que no están casadas, de que no hay un vínculo matrimonial, y esas mujeres quedan abandonadas con esa pensión que hace falta que ese hombre las apoye. Yo me voy a encargar, yo Isabel Figueredo, del partido Podemos, mujer podemista, me voy a encargar de perseguir a cada uno de esos hombres para que cumplan con su pensión. A esos jóvenes, esos adolescentes que quedan prácticamente desamparados. De eso se va a encargar Isabel Figueredo en la Asamblea Nacional. Me voy a encargar también de la parte de las comunidades de las comunas, o sea, la parte de las comunas, la ley de ciudades comunales es fundamental, porque es el pueblo el que necesita traer la voz a la Asamblea Nacional, es el pueblo el que tiene que traernos las propuestas, por eso es importante. Se acabó el tiempo, candidata, son 2 minutos, sí. Tan solo. Escuchemos ahora la propuesta o las propuestas del candidato José Luis Castañeda, UPP 89, lo escuchamos. Sí, primero que todo, muy buenas noches a toda la población nacional. Un gran abrazo a todos los militantes de la Unidad Política Popular 89 que hoy andan o andamos desplegados a nivel nacional llevando un mensaje de esperanza, con el corazón en la mano, con muy pocos recursos materiales, pero con una gran vocación, con unos grandes deseos de echar adelante este país y, por supuesto, llevando un mensaje de esperanza y fe a todos los venezolanos. Nosotros, básicamente, desde la Unidad Política Popular 89, estamos empeñados en recuperar y que se cumpla efectivamente la Constitución de la República Bolivariana que nosotros votamos en el año 89, en el año 98. Y que, desde nuestro punto de vista, hace ya bastante tiempo ha dejado de ser la carta de navegación de los venezolanos. Lamentablemente, el gobierno actual, el gobierno nacional, de una u otra forma ha hecho lo que ha querido en función de la violencia o la violación de la Constitución Nacional. Nosotros estamos empeñados y lo vamos a hacer una vez lleguemos a la Asamblea Nacional. Hay que buscar la forma de rescatar lo que se establece allí. No es otra cosa que la independencia de los poderes. Nosotros no podemos seguir transitando un país donde no hay orden, donde no hay contrapesos institucionales, donde de una u otra manera se violentan las normas, donde no se cumple efectivamente con lo que se establece en la Constitución. Entonces, nosotros de la Unidad Política Popular 89 estamos empeñados en ir a la Asamblea Nacional a defender los derechos de los venezolanos, a luchar por las reivindicaciones sociales y en términos generales a buscar de poner orden y a armonizar las fuerzas políticas que hay en el país en función de buscar un entendimiento para echar el país hacia adelante. Está bien, es su propuesta. O sus propuestas. Vamos a escuchar ahora las propuestas de Arnaldo Sánchez, candidato del Gran Polo Patriótico. ¿Tiene el contador? Lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Primero quiero darle un gran saludo a toda la juventud venezolana, a todos los que nos escuchan y, por supuesto, a mi pueblo Mérida, a nuestros meridianos, a nuestras meridianas. Mérida, esa tierra que me parió y que me vio crecer. Felicitar, bueno, a todos los candidatos que están con nosotros esta noche y decirles que, bueno, aquí hay un proyecto. Nosotros sí tenemos un proyecto. El proyecto es consolidar el aparato económico productivo
para fortalecer a todas las familias venezolanas, a todos nuestros productores, a nuestros estudiantes, a nuestros deportistas, a nuestros trabajadores, a nuestros cultores, a toda la población venezolana sin ninguna distinción. Nosotros, yo que vengo del estado Mérida, Mérida es una ciudad productiva, un estado productivo, uno de los estados que garantiza un gran porcentaje de la alimentación para todo el país, pues por supuesto que trae una propuesta donde nosotros queremos realizar la revisión de las leyes, leyes bancarias, financieras, de crédito, para que nuestros productores del estado de Mérida pues tengan esa posibilidad de acceder a todos esos créditos, pero además que nuestra juventud productora, esa juventud que está en el campo, que está sembrando papa, que está sembrando cebolla, pero también la juventud que tiene un emprendimiento, pues pueda poder ser parte de ese fortalecimiento del aparato económico productor. Nosotros no venimos con una demagogia, no venimos a engañar nuevamente al pueblo como lo hizo esa asamblea del 2016. Una asamblea que es importante, mira, que hay que hablarle con la verdad al pueblo de Venezuela, a todos ustedes los que nos están escuchando. Una asamblea que fue conformada por partidos, partidos que hoy están también aquí, partidos que además decidieron apoyar esa asamblea, que es la que nos ha robado millones, que es esa asamblea la que ha permitido que países extranjeros quieran venir a violar a nuestras mujeres. Es la que ha permitido. Se acabó el tiempo, candidato, se acabó el tiempo. Son dos minutos. Hay que ajustarnos a ese espacio. Fíjese, yo siempre aquí realizo otra pausa del programa. Comenzamos un poco tarde, pero no la voy a hacer debido a eso. Y antes de comenzar el debate, quiero preguntarles su postura. Lo hacía el día de ayer, pero es muy importante recalcar eso. Ustedes van a una nueva Asamblea Nacional. ¿Pero qué opina, Antonio, de esta gestión saliente? Mira, en estos momentos nosotros creemos en la ruta democrática, creemos en la ruta electoral. Nosotros en el estado Guárico estamos recorriendo los caminos polvorientos del Guárico, los pueblos, las ciudades, llamando a castigar a un gobierno que nos ha sometido durante 20 años a hambre, miseria, destrucción. Hoy la calidad de vida del venezolano ha menguado, del guariqueño mucho más. No hay agua, no hay luz, no hay electricidad, no hay gasolina, no hay gasoil, no hay poder adquisitivo, no hay servicios públicos. Y por eso nosotros llamamos a castigar el gobierno. Pero también llamamos en estos momentos a que la gente salga a votar, los venezolanos, los guariqueños, para desvincularnos de un sector de la oposición reducido que en estos momentos pretende hacer política a través de redes sociales. ¿A eso no lo castiga usted, candidato? A través de redes sociales, a través de Política 2.0. Nosotros somos una oposición democrática que creemos en el voto, que creemos en las elecciones. La antítesis del voto y las elecciones es el golpe de Estado. La política se hace con la razón, más no con la emoción. Y nosotros estamos convencidos de que el voto es un instrumento para lograr el cambio que necesita Venezuela, y nos desvinculamos de esa oposición que pretende llevar a cabo el inmediatismo y pretende hacer política 2.0 a través de su alcoba con aire acondicionado número 18. Pero esa minoría que usted llama, no la castigaría, porque usted llama a castigar a otros, claro. Pero a esa minoría no. Por eso mismo, llamo a votar para castigar a un gobierno indolente, a un gobierno que durante 20 años no ha sometido a esta crisis institucional, política, económica, social, y también para desvincularnos y castigar a aquella oposición que está llamando a la no participación política, al inmediatismo, que ha buscado mecanismos subversivos, contrario a lo que establece la Constitución como el pacto social que nos rige a todos nosotros los venezolanos. Candidata Isabel, ¿qué opina usted de esta gestión saliente de la Asamblea Nacional? Mira, mi opinión realmente me llena como que, o sea, como ellos dicen de que pueden ofrecer un cambio distinto cuando ellos son los que han ocasionado todas las sanciones, todos los bloqueos. Y aquí el amigo dice que no más falta de agua, no más falta de luz, pero esto lo ha ocasionado, es el bloqueo que ellos mismos han ocasionado en estos 5 años. En estos 5 años han golpeado a nuestro pueblo, en estos 5 años han sancionado, han buscado las sanciones a nuestro pueblo. O sea, en estos 5 años,
¿Qué leyes productivas le han dado a nuestro pueblo? ¿Qué positivo le ha ocasionado a nuestro pueblo? Han devastado nuestra economía, ese dólar paralelo, esa destrucción constante. Que sea la misma Asamblea Nacional quien perdió ese hilo constitucional que era tan fundamental y tan sencillo. Porque es que nuestra Constitución del 99, yo creo que es una de las mejores en el mundo. Entonces, ¿por qué se mantuvieron en esa posición de devastar al pueblo? Porque ellos sí son partidistas, ellos sí son destructivos. Ellos pensaron de forma yoísta. ¿Dónde está Leopoldo? ¿Dónde está la bandera? O sea, con el respeto que se merecen aquí todos los que estamos participando en esta contienda. ¿Dónde está la bandera o, como dicen, la cara de Carlos Andrés Pérez en lo que es la parte de los ADECO? ¿Dónde está? No, yo no he visto a Carlos Andrés Pérez, quién era su bandera. Nosotros sí abanderamos a Chávez, porque Chávez es nuestro líder. Y nos sentimos orgullosos de ser chavista, de ser madurista, de ser revolucionario. Y por eso, en esta nueva contienda, en este rescate a nuestra Asamblea Nacional, muchos fenómenos climáticos, y hemos tenido ahí a nuestro gobernador dándole la cara, porque tenemos moral, tenemos principios con nuestro pueblo. ¿Pero qué puede decir esta oposición en este momento? Con respecto a esta asamblea, diría que le faltó más profundidad, le faltó ponerle más corazón a lo que pretendían hacer y que tomaron decisiones que no fueron las mejores. Ellos debieron profundizar el trabajo que se les encomendó, porque hay que recordar que esa asamblea fue electa con el 65% de los votos en el 2015. Ciertamente la gente proyectaba y ya quería, pues ya había un movimiento de cambio en el país y que desde mi punto de vista no fue asertiva la estrategia política que se planteó la oposición. Pero hay que decir algo, es que la Asamblea Nacional no es el Ejecutivo Nacional. Aquí el que se encarga de poner ministro, de manejar todas las instituciones públicas del país, de servicios, los bancos, la que maneja la política fiscal, económica, no es la Asamblea Nacional, es el gobierno nacional a través del Ejecutivo. Y entonces, ¿de dónde sale, por ejemplo, que ahora el gran responsable de la gran debacle nacional, los grandes responsables de que hoy en el país toda la población, la mayoría de la gente, esté pasando trabajo, es exclusiva de la Asamblea Nacional? ¿Quién dijo eso? Vamos a, porque nosotros tenemos que discutir sobre cosas reales y concretas. Y hay que decir que la gran responsabilidad, si a eso vamos, el 80-90% es del gobierno nacional, porque siempre repite las mismas personas que han fracasado en los diferentes ministerios. Lo que hace es un enroque de personas que no tienen la idoneidad para ejercer los cargos públicos. Pero no me dice, candidato, si está de acuerdo, si es mala, si es buena la gestión de la Asamblea saliente. Yo diría, para catalogarla de alguna forma, yo diría que fue una Asamblea que no logró las aspiraciones populares, pero que también tuvo muchísimas trabas por el Ejecutivo Nacional, porque aquí tenemos que reconocer, y hay una ley que en principio esa Asamblea tiró a la calle, la aprobó, que fue el que le aceptaran el bono alimentario a los pensionados, y resulta que esa ley no fue promulgada por el presidente de la República. Entonces también hay que decir las cosas, pues. Nosotros tenemos que comenzar a sincerar el debate político. ¿Y en función de qué? De nosotros, no, en función de ese pueblo que está esperando seriedad y respuestas a las grandes demandas sociales que hoy tiene el país. Ah, pero dile al pueblo de Venezuela que te está escuchando la verdad, porque acaso tú estás hablando aquí de leyes. Mm-hmm. Del 2000 al 2015, por ejemplo, se promulgaron 974 leyes. ¿Y cuáles fueron las leyes que esta asamblea promovió? Yo le voy a decir una de ellas, porque el pueblo venezolano hay que hablarle con la verdad. ¿Ah? Ellos querían que nos incluyeran en el TIA, en el Tratado Interamericano. ¿Para qué? ¿Ah? Para que nos invadieran. Y yo le pregunto a las mamás que nos están viendo, a los papás, yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué pasa cuando un país lo invade? No vienen a violar a nuestras mujeres, no vienen a matar a nuestros hombres, no vienen a quitarnos todos nuestros recursos. Eso no lo dicen ellos, pero además yo quiero aclarar algo, compañero. Fíjense, nosotros en el 2015, nuestros ingresos, ¿cuánto eran? 13 mil millones de dólares.
en el año. ¿Cuánto es el ingreso de este año? ¿Ah? Llegamos casi a 500 millones de dólares. ¿Y será entonces que no, la Asamblea no hizo nada? A mí me preocupa que hagan ese planteamiento que le faltó profundidad. Porque será cuando usted habla de que le faltó profundidad, ¿a qué se refiere? ¿Usted se refiere a que faltaron más sanciones? ¿Faltaron más bloqueos? Y les pregunto, ¿las sanciones a quién fueron? ¿A quién le afectan las sanciones? No le afecta al pueblo venezolano, no le afecta al productor, porque yo te voy a decir algo. Bueno, el compañero allá que es de Guárico, ¿no? Que también debe ser productor, conocer el tema productor. A nosotros nos quitan un monómero, ¿ah? Y quizás no sé si toda Venezuela sepa qué es monómero, que está en Colombia, que pertenecía a nosotros, de Pequivén. A nosotros nos lo quitaron, ahora a nuestros productores de Venezuela. Le has tocado muy duro, le ha tocado muy fuerte, y aquí ya nadie le da la cara al productor y le dice quién fue que nos quitó a nosotros monómero. Arranco, y ahora fíjate, ¿qué hace monómero? ¿Dónde está monómero? Fíjate algo. ¿Dónde está la oposición cuando nosotros requerimos eso? Yo te pregunto, porque hay planteamientos. Tú mencionas al candidato Antonio y él habla de la ley de privatización. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, cuando él habla de la ley de privatización, yo pensaba en los productores del Estado de Mérida y sentía un dolor grande. Porque hoy más que nunca nosotros tenemos que unificar esfuerzos para fortalecer la producción nacional, para fortalecer al productor que está ahí en el campo, que está echándole pichón. ¿Sabe para qué ellos quieren privatizar? Para que ocurra algo muy importante, para que le compren al productor, que es el que hace el mayor esfuerzo, y después venir a revenderlo a toda la población. Porque eso es lo que han estado acostumbrados ellos. Para eso, ellos lo han formado, para eso, ellos se han formado. Nosotros creemos en un funcionamiento donde por supuesto que nuestros productores tengamos que fortalecerlo y donde por supuesto también a nuestra juventud nosotros le brindamos la oportunidad para emprender desde la producción y de todos los aspectos que sean necesarios. Pero allí, Ricardo, yo quisiera hacer un hincapié muy importante, porque es que me parece muy preocupante que digamos que le faltó profundización a la Asamblea Nacional, a esta saliente. ¿Qué más profundización? Si ha sido una asamblea, por ejemplo, que nos robó 300.000 insulinas y que nos robaron ahí en Colombia. ¿Qué culpa tiene el pueblo venezolano? Dime, ¿qué culpa tiene el pueblo venezolano? ¿Por qué tienen que robar 300.000 insulinas? ¿Por qué tienen que robarnos la alimentación? ¿Por qué tienen que robarnos la gasolina? Por ejemplo, una Asamblea Nacional, ¿ah?, que pactó para entregar nuestra zona en reclamación, a eso es una Asamblea Nacional que le faltó profundización. Mire, eso es muy preocupante que se haga este planteamiento. Una Asamblea Nacional que además, pidió que nos retuvieran el oro, oro de Venezuela. Fíjate, pero ahora, ¿para qué? Disculpa, ¿para qué? ¿Para qué? Les pregunto a ustedes. ¿Acaso por lo menos agarraron y le entregaron eso al pueblo que votó por ellos? ¿Acaso la gasolina que nos robaron, la trajeron y se la entregaron al pueblo que votó por ellos? ¿O las cajas que se robaron y las trajeron para dárselas al pueblo que votó por ellos? Ni siquiera, porque al final es una Asamblea Nacional de la nada. Es una Asamblea Nacional que existe solo y únicamente para ellos. Antonio, esto es debate. Te está agarrando el espacio para ti. Sí, efectivamente. Antonio, ¿tú privatizarías los servicios? Tienes que contestarle, porque eso se trata. No. Sí. En ese caso, yo no estoy de acuerdo con la privatización de servicios. Quien nosotros en Acción Democrática logramos modernizar a Venezuela en la democracia civilista desde 1958 a 1998. Logramos programas sociales para atender a las clases excluidas y a las clases necesitadas. El vaso escolar, los hogares de cuidado diario, elaboramos políticas públicas para lograr esa permeabilidad social de aquellos sectores excluidos, aquellos sectores populares pudieran integrarse y pudiera robustecerse una clase media en el país. ¿Es contraproducente o es distinto a nuestros planteamientos ideológicos la privatización de los servicios públicos? Porque eso ha contemplado en nuestros estatutos y en nuestra fundamentación ideológica que tiene que estar al servicio del pueblo de Venezuela. ¿Pero qué privatizaría yo lo que, usted? Yo lo que hablé fue la reprivatización de aquellas empresas. Yo lo que comenté en estos momentos fue la reprivatización de todas aquellas empresas. ¿Cuáles empresas? Referidas al Dígame sector alguna. agroindustrial donde yo estoy. Por ejemplo, Agroisleña. Agroisleña es una empresa que estaba totalmente operativa y que hoy se encuentra totalmente desmantelada en estos momentos.
en el estado Guárico, las empresas que se encargan de tener el monopolio de fertilizantes y agroquímicos son empresas afines al gobierno y ahorita se encuentra totalmente desvinculada con la realidad agroindustrial del estado Guárico. Yo me refiero a esas fincas, hatos y aquellas fincas y hatos que hoy se encuentran, que fueron expropiadas y que hoy se encuentran en total abandono. A eso es lo que yo me refiero en estos momentos. Y referente al bloqueo que hablaba el compañero del PSUV, yo quiero decirle que en el año 1998 se entregó una PDVSA produciendo 3.200.000 barriles de petróleo y producto de la incompetencia, la inoferencia y la falta de inversión, hoy se están produciendo mucho menos. Incluso en el año 2010, antes de las sanciones, se estaba produciendo mucho menos de lo que se producía en el año 1998. Existía en el país, en el estado Guárico, por ejemplo, que es el estado donde yo estoy participando para optar un cargo de elección popular, existían 1.400.000 cabezas de ganado. Para el año 2007 existían 25% menos, existían 1.000.000 de cabezas de ganado. En el estado Guárico, en Venezuela, en 1998 existían 13.500 empresas. Hoy existen menos de 2.300 empresas funcionando cada una de ellas a un 20, un 30% de su capacidad. Eso obviamente que da muestra de un gobierno que no ha sabido elaborar políticas públicas económicas que pueda fortalecer el aparato productivo del candidata, país. Atrás tiene que quedar aquellos motores económicos que quedaron las chatarreras, el olvido, como aquellos cultivos organopónicos, gallineros verticales, fundos zamoranos, cooperativas, que hoy lo que podemos observar en el campo venezolano es no se garantiza la seguridad alimentaria que está establecida en la Constitución. Candidata, porque las unidades productivas fueron trasladadas a los puertos venezolanos. Aquí lo que podemos observar de que de verdad él no es objetivo. ¿Por qué no es objetivo? Porque es que esta asamblea saliente, ellos tuvieron ese poder de hacerlo. Y lo que hicieron fue ocasionar sanciones. Sanciones que en muchos de esos hatos de allá, de San Juan de los Morros, querían y necesitaban productos y no se pueden traer esos productos porque si no a esos países los van a sancionar. Entonces, ¿cómo nos permiten hacer una política y cómo podemos darle gobernabilidad a nuestro presidente Nicolás Maduro si ustedes, los salientes, no permiten con las sanciones y con el golpe que le dan constantemente a nuestro pueblo? O sea, el bloqueo es lo que no permite que nosotros podamos tener esa materia prima, que nosotros no podamos tener esos recursos que necesitamos comprar para apoyar a todo este sistema. Y no podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque si nos venden algo, sancionan. Entonces, si como él dice que desde el 98, él se quedó en el 98, pero si desde el 99 hasta el momento, ¿cuántas misiones no se han creado? ¿Cuántas universidades públicas no hay? ¿Cuántos jóvenes en revolución no se han proyectado? ¿Cómo la igualdad de género ha crecido? ¿Cómo ha crecido la diversidad? O sea, ese 98 para atrás era partidista. No pensaban en el gran polo patriótico, no pensaban en esta diversidad. Eran simplemente ellos. Entonces no pueden hablar de que nosotros pensábamos en algo que no es lo que él quiere manifestar. Candidato, dos preguntas. ¿Usted reconoce las sanciones? ¿Sí o no? Mira, hay que ir al fondo de la sanción. Claro, yo le estoy dando una respuesta concreta. Bueno, ¿sí la reconoce o no la reconoce? Pero yo tengo que darte una explicación. Claro, pero no me responde si sí o no. Hay unas sanciones, pero ¿de dónde parten las sanciones? Porque aquí hablamos mucho del bloqueo, hablamos mucho de las sanciones, pero hay que ir al fondo, ¿de dónde vienen las sanciones? Y hay que decir que esas sanciones en principio se le aplicaron a una cantidad de funcionarios del Estado, del gobierno nacional, porque de una u otra manera hubo indicios fuera de Venezuela de algunos recursos que no se pudo comprobar el origen de los mismos
y que por ello hubo unos requerimientos y que el gobierno nacional, que a mi manera de ver debió en su oportunidad iniciar una investigación con respecto a esas denuncias, hizo caso omiso y ahí comenzaron a acumularse, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, una cantidad de situaciones en las que el gobierno no subsanó a tiempo. ¿Qué debió hacer el Estado? Bueno, iniciar una investigación, de eso, si eso es cierto o no es cierto. Yo quisiera saber, al día de hoy, si hay un solo de estos compañeros que ha sido señalado por los órganos internacionales, en este caso por los bancos de Estados Unidos, de Europa, etcétera, si ha ido a decir, mira, eso que tú dices no es cierto. Yo quisiera, y eso es un llamamiento, nosotros tenemos que ir avanzando hacia el desmontaje de las sanciones, porque ciertamente generan en la población y en el país un daño, que no es al gobierno. No, en nada las sanciones afectan al gobierno nacional porque siguen andando en sus buenos vehículos, comiendo bastante bien, bien gorditos, bien rellenos, mientras que el pueblo anda pasando trabajo y le cuesta muchas veces comprar un kilo de harina precocida, comprar un kilo de caraota, inclusive ahorita comprar un cartón de huevo que vale 2,5 millones de bolívares. Claro, pero son sanciones que fueron promovidas por ustedes. Entonces, fueron ustedes las que la promovieron. Entonces, no, esas sanciones las que, la han defendido. Hablar, compadre, son las que esas la han defendido. No la promovimos, ustedes, la afectaron y la respaldaron. Y cuando tú hablas incluso de profundización de la Asamblea, está bien, compadre. Déjame terminar. Es una de las sinvergüenzas que también aprueba. Ahorita hablas, vamos a escuchar a José Luis. Sí, ahorita hablas, compadre. Mira, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer nosotros al llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, es una propuesta que lleva UPP89. Vamos a interpelar a todos esos compañeros venezolanos. Vamos a determinar hasta qué punto hay una verdad en eso o no. Porque ¿cómo tú le vas a decir a los que están imponiendo las sanciones que te las quiten si no eliminas el fondo del asunto? Hay que determinar responsabilidades. Hay que ver dónde está la Contraloría General de la República. ¿Ha dicho algo? No ha dicho nada. Entonces, nosotros necesitamos, los venezolanos, que haya claridad y transparencia al respecto. Y luego, entonces, vamos nosotros ya, desde la Asamblea Nacional, la próxima Asamblea Nacional, a buscar entendimiento para ir minimizando los impactos de las sanciones. Pero debemos reconocer también que hay argumentos en la política internacional, el Departamento del Tesoro, etcétera, donde están diciendo que hay serios indicios de irregularidades con respecto a unos capitales que están fuera de Venezuela, que además nosotros aprovechamos a decir que va a ser una de nuestras banderas. Una ley que vamos a solicitar a la Asamblea Nacional, y si no la podemos aprobar en la Asamblea, la aprobaremos con el pueblo, porque nosotros no vamos a esperar que el pueblo vaya a la Asamblea, sino que nosotros vamos a ir al pueblo, que tiene que ver cómo hacemos para que toda esa cantidad de plata que tienen unos y otros afuera de Venezuela sean devueltos al país y ahí invertidos en los hospitales, en las escuelas y en el desarrollo económico de la nación. Arnaldo, ya va. Tengo una pregunta para usted, me la hace, ya le voy a decir quién me hace la pregunta. Dice Eduardo S., su usuario es @pro58carlos. ¿Cuál es la función principal de la Asamblea Nacional en 20 segundos? ¿Es para mí la pregunta? Claro. Ok, la función, nosotros somos contralores. Una de las funciones de la Asamblea Nacional es controlar la gestión de todos los poderes públicos. Esa es una de las prioridades y nosotros vamos hacia allá. Nosotros tenemos la posibilidad a través de la Asamblea Nacional de solicitar la interpelación de todo funcionario de cualquier índole. Eso lo puede hacer la Asamblea Nacional y nosotros estamos empeñados que aquí se clarifiquen las cuentas. Aquí hay que auditar todas las instituciones públicas. Hay que ver dónde están los reales, como se dice por allí. ¿Dónde están los reales de una cantidad de millones de dólares que ingresaron y han ingresado aquí en los últimos 20 años, que lamentablemente ya no están en Venezuela porque si vemos las reservas internacionales, apenas alcanzan los 5,000 millones de dólares. Entonces, hacia allá tenemos que ir nosotros. ¿Cómo hacemos para que se haga una gran auditoría nacional para ver cuánto debemos, cuánto es la deuda externa, cuánto es la deuda interna? ¿Me entiende? Porque hay un desorden tremendo en lo que es la administración pública nacional. Necesitamos buenos administradores, mejores administradores, contadores, auditores, para avanzar hacia el saneamiento de la política económica del país. Una respuesta para un sí y un no. ¿Usted reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, yo a final de cuentas, eso es una pregunta un poco compleja porque ¿es un hay... ¿Es sí o un no? No, es sí o un no. ¿Es un bueno, sí o un no? Bueno, pero es que ¿cuántas asambleas hay? Porque aquí uno Arnaldo, se pone a ver la cuestión. ¿Es un sí o un Mire, no? Al final, no, yo no tengo por qué todo está cortado por la misma tijera. ¿Ustedes han escuchado? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de la Asamblea? Legislar, compañero. Aquí pareciéramos que estuviésemos en una campaña presidencial. Bueno, una campaña para gobernadores, para alcaldes, eso déjenlo para después, que eso va a venir.
Por supuesto que eso va a venir después. Pero nuestra campaña es a la Asamblea Nacional y nosotros vamos a legislar y a legislar con el pueblo venezolano. Porque el 5 de enero, cuando entremos a la Asamblea Nacional, no va a entrar Arnaldo, va a entrar el pueblo de Mérida, va a entrar la juventud, va a entrar Venezuela, nuestra venezolana y nuestro venezolano, a dirigir, a legislar. Pero además, mire, es importante. Yo, como ustedes saben, vengo del Estado de Mérida. Y nosotros tenemos grandes propuestas. Nosotros hemos realizado, y eso es importante que Venezuela lo sepa, un gran debate desde la juventud con todos nuestros candidatos y candidatas del Estado de Mérida. Un debate importante, nos hemos ido cara a cara, cuerpo a cuerpo con el pueblo para escuchar sus propuestas. Y ya hemos recogido más de 1.536 propuestas en el Estado de Mérida, en diferentes sectores, en el área económica, en el área productiva, en el deporte, en la cultura, en la seguridad, propuestas importantes que vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Entre esas, por supuesto, retomar la ley de zona libre del Estado de Mérida, que es muy importante para nosotros. Y, por supuesto, discusiones y debates que se siguen haciendo. Nosotros vamos a legislar para el pueblo venezolano. Nosotros no vamos, por supuesto, nunca a hacer nada que atente contra la vida del pueblo venezolano, que atente contra la tranquilidad del pueblo venezolano. Y mire, yo de verdad que me sorprendo, ¿no? Porque es que a veces nos hacemos los locos, y no podemos hacernos los locos. Cada quien que asuma sus responsabilidades, ¿no? Usted quiere revisar las instituciones, eso me parece bien, está bien, perfecto. Bueno, nosotros por eso vamos a promover la ley de transparencia de la gestión, y lo vamos a hacer, y claro que sí, nosotros somos parte de la transformación de todo el sistema social del país, de toda la patria, sin duda alguna. Pero, epa, tenemos que hacerlo todos. Muy claro de la realidad, una realidad concreta y una realidad donde venimos a una asamblea que no solamente es la asamblea de la nada, sino una asamblea que nos ha hecho mucho daño a todo el pueblo venezolano, incluyendo a esa oposición que votó por ellos y también los traicionó. Te voy a preguntar lo siguiente, lo mismo que le pregunté al candidato José Luis Castañeda. Son dos preguntas porque, bueno, yo he visto tu crítica, he escuchado tu crítica. Debe existir una ley de producción, la planteaba aquí el candidato Arnaldo Sánchez. ¿Tú reconoces a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional? Para un sí, para un no, no me vas a hacer lo mismo con otro candidato. Mira, referente a la primera pregunta, mira, yo si yo reconozco a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, yo reconozco a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Si yo llamo en estos momentos para Miraflores, ¿quién me contesta el teléfono? Nicolás Maduro Moro. Si nosotros tenemos que respetar el orden constitucional, nosotros tenemos que respetar la constitución como el pacto social que rige el país. En estos momentos, si yo reconozco a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, yo reconozco a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Tú lo reconoces ahorita? A Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, claro que lo reconozco como presidente de la Asamblea Nacional. Y reconozco a Nicolás Maduro como presidente de la República. La otra pregunta... Está bien, la otra era la producción. Lo de la ley de la producción, no. Yo estoy de acuerdo con una ley de producción que nos permita a nosotros rescatar el campo venezolano para que esas unidades de producción que ahorita están trasladadas a los puertos donde existe una política de importación masiva, donde muchos de los productos que estamos consumiendo en la mesa del venezolano son traídas de Colombia, desde Brasil y desde países y de otros países en Medio Oriente que se han producido en Venezuela. Yo creo en una Venezuela made in Venezuela de progreso, una Venezuela de producción endógena, una Venezuela de bienestar y progreso. Y por eso yo estoy de acuerdo con una ley que rescate al campo, una ley que asegure que garantice la seguridad agroalimentaria. Fíjate tú, nosotros en el estado Guárico, que es el espectro a donde yo me desenvuelvo desde el punto de vista político, tenemos allá el gobernador dice que producir es vencer. Yo quiero decirle que si producir es vencer, entonces el gobernador está derrotado, como muchos de los gobernadores que están en Venezuela, porque la producción ha caído en materia agroalimentaria, y eso es palpable y está así a la simple vista de los índices de alimentación que existe en el país. Okay. Cerramos el debate con Isabel. Usted tenía una propuesta allí. Y sí, quiero profundizar de eso rápidamente porque ya tenemos que despedir el espacio, y es el tema de la familia, que sin duda
según, yo no opino en este espacio, pero según lo que vemos, el bloqueo, las sanciones, algunas malas decisiones ha afectado a la familia venezolana y sin duda también, si hablamos de eso, a la mujer. ¿Qué opina usted de eso? Es que la ley de la familia es fundamental, ya que la ley de la familia va a ser el enfoque no solamente en ese niño, ese adolescente, en esa juventud, sino también en la mujer. Esa mujer maltratada, esa mujer que de una u otra manera la han tenido siempre allí. O sea, yo voy a apoyar, por eso lo dije cuando comencé el debate, yo voy a apoyar a toda esa mujer que es abandonada y me voy a ir directamente a la ley de la mujer que es vejada, maltratada, y voy a perseguir, porque voy a crear una ley que ese hombre maltratador, porque la cantidad de femicidios que han ocurrido, y el índice ha sido increíble, el índice de maltrato psicológico a la mujer es increíble. Entonces, tenemos que atacar con esa ley que propuso nuestro presidente de ley a la familia, la protección a la familia, la protección al niño, el niño que ve ese maltrato del hombre hacia su madre, del padre a la madre. Entonces, por eso hago el llamado a esa mujer. Mira, no te quedes callada, tenemos todos los medios necesarios para denunciar, así que ve, no permitas que tu vecina, ni tu hermana, ni tu prima, ni tu hermano, ni tu amiga, no. Ve, vamos juntas, que sí podemos este 6 de diciembre y alza la voz. Tu mujer, tu pueblo, tu joven, alza la voz y salgamos ya de esto. Porque tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, en lo que viene. Entonces, vamos a enfocarnos en la ley de la familia, en la ley de emprendimiento, que es sumamente importante porque es de lo micro a lo macro. Porque, ¿qué pasa? Todo este grupo de sanciones, todo este grupo de situaciones que están ocurriendo ahorita es lo que no permiten que esa materia prima pueda llegarnos. Por eso es que él dice, no, se ha ido disminuyendo porque en estos 5 años lo que hemos llevado es golpe de la Asamblea Nacional con las sanciones, que son ellos los que han ocasionado esas sanciones, los que han vendido a otros países situaciones que realmente no están pasando en nuestro país y han ocasionado la satanización. Entonces, eso ha ocasionado de que muchas materias primas no lleguen a nuestro país y los productores no puedan producir. Candidata, cerramos el debate con su respuesta y con su postura sobre el tema. Fíjense, tenemos 4 minutos. Vamos a hacer como empezamos, de izquierda a derecha. ¿Por qué el pueblo debe votar por usted, por cada uno de ustedes? Comenzamos rápidamente, eso sí, con Antonio Muguesa. Lo escucho. En estos momentos yo represento a un partido que cree en la democracia, que cree en el respeto a la pluralidad, a la policromía del pensamiento, de los puntos de encuentro, a la participación política y creen en las elecciones. El voto es la herramienta que tenemos los venezolanos para transformarlo. El voto es un mecanismo civil que podemos utilizar los ciudadanos venezolanos para lograr los cambios que necesita el país. Si es posible una Venezuela distinta, si es posible una Venezuela con bienestar, progreso, con fuentes de empleo, donde todos estemos incluidos. Y es a través del voto la vía que optamos para lograr rescatar a Venezuela bajo los puntos de encuentro y bajo la tolerancia. Isabel, la escuchamos. Es importante que votemos este 6 de diciembre porque es importante que se lleve a cabo la ley de la familia, se lleve a cabo la ley de emprendimiento y se lleve a cabo la ley de las ciudades comunales. ¿Por qué la ley de las ciudades comunales? Porque tenemos que ir este pueblo organizado, el pueblo, porque es el pueblo al que le hago el llamado, es a esa líder, a esa mujer de la UVCH, porque he recorrido en esta contienda y ha sido tan hermoso porque yo creo que el 75% de las votantes somos mujeres. Y me siento orgullosa de representarlas aquí en este momento y en esta contienda. Y se van a sentir representadas conmigo, con Isabel Figueredo. Y de verdad que es importante que llevemos a la Asamblea Nacional la ley de ciudades comunales y de legislación comunal. ¿Por qué? Porque va a ser directamente el pueblo el que va a llevar la propuesta para que nosotros nos encarguemos de legislar y de hacerle llevar su derecho y de hacerle
Usted, ¿quién más que ustedes como pueblo llevarnos las propuestas que ustedes necesitan? Por eso es importante que este 6 de diciembre rescatemos nuestra Asamblea Nacional y los espero, porque el 5 de enero vamos a nuestro gran triunfo y nuestra gran victoria. Escuchamos ahora a José Luis Castañeda, candidato, ya lo decía, por UPP 89. Bueno, llamar a la población nacional a que efectivamente el 6 de diciembre, bien temprano, salgamos a los centros electorales, por supuesto apoyar a los compañeros, a tu vecino, al luchador, a ese que tú ves siempre cercano a tu casa, porque los candidatos de la Unidad Política Popular 89 son la gente de los sectores populares, somos la gente de los sectores populares, vivimos en las barriadas de Caracas, en los pueblos de toda Venezuela. El 6 de diciembre, apóyanos, ten fe que vamos a salir de esto. Yo estoy convencido por los recorridos que hemos hecho y han hecho mis compañeros a nivel nacional de que ya el cambio está aquí y está aquí y lo vamos a generar. Y a partir del 6 de diciembre vamos a reiniciar un camino que nos lleve a un país distinto, un país de oportunidades, donde efectivamente potenciemos la producción nacional, porque hace falta producir en Venezuela para que generemos riqueza y que tengamos poder adquisitivo. Venezolano, ten fe, ten esperanza, lucha junto a nosotros, danos la oportunidad y te darás cuenta que tendrás en la Asamblea Nacional tu expresión más genuina en los diputados de UPP 89. Cerramos con Arnaldo Sánchez, candidato del Gran Polo Patriótico. Mira, sabes que Bolívar, un 26 de julio en Guayaquil, le decía a San Martín, unámonos en una sola potencia antes que la bota norteña venga a pisotearnos. Yo hoy le digo a la juventud venezolana, le digo al pueblo de Mérida, le digo a todas esas personas que nos ven, a todos los que nos han escuchado en este debate tan importante, al que produce, al que trabaja, al deportista, al cultor, al profesor, a los estudiantes, a todo el pueblo de Venezuela. Unámonos, todos juntos en una sola voz. Vamos por el cambio, vamos a rescatar la Asamblea Nacional. Ellos ya tuvieron la oportunidad. ¿Y qué hicieron? Nos asediaron. Son unos criminales. Nosotros vamos a garantizar que la voz del pueblo de Mérida, que la voz del pueblo de Venezuela, que la voz del joven, que la voz de toda nuestra población sea escuchada en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos por el cambio. Vamos a recuperar la Asamblea y sin duda nosotros vamos a representar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros adultas y adultos mayores, porque nosotros estamos totalmente seguros que vamos a lograr fortalecer y echar a andar nuestra patria, esta patria de Bolívar. Bueno, gracias por haber venido a todos ustedes, candidatas, gracias. O candidata y candidatos, por haber venido a este programa Pulso Electoral. Ha llegado el momento, despedimos rápidamente, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV, en Twitter, en Instagram, @JRiobóF, ahí tiene el Twitter. Ahí viene el Instagram. De esta manera, nos despedimos. Mañana otra vez sigue el debate. Queda muy poco. Esto es hasta el 3 de diciembre, que se acaba la campaña. Con el debate público nacional se va a acabar este espacio. Nos vamos y nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche. Esto es Pulso Electoral y yo soy Julio Riobó. Feliz noche. Miércoles 18 de noviembre. Inició el despliegue del cotillón electoral no codificable hasta el 28 de noviembre. La auditoría de infraestructura tecnológica electoral se desarrolla hasta el 20 de noviembre. Continúa el despliegue de máquinas de votación y cotillón electoral. Capacitación a los integrantes de las mesas electorales. La sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realizan hasta el 26 de noviembre. Se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. Y las acreditaciones de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales hasta el 28 de noviembre.